Hola, hoy estoy aquí para hablar con ustedes el tema de los correctores de postura. Mucha gente pregunta, todos los días de la vida entran muchas preguntas. ¿Cuál es el corrector de postura que usted recomienda? ¿Le gustan los correctores de postura? Mandan fotos del corrector de postura. Y yo quiero decirles que no me gustan ninguno. El cuerpo humano tiene su propio corrector de postura. Comprar un dispositivo externo para ponérselo, para obligar el cuerpo a estar derecho, no funciona. Es que la postura no funciona así. La postura es una cosa inconsciente que se construye cuando uno logra tener los factores necesarios para estar derecho. Cuando yo pienso en la postura, pienso en un edificio. Y pienso en que por dentro de mi cuerpo tiene que haber seis ladrillos, seis bloques gigantes encarrilados uno encima del otro. Y es eso lo que va a hacer que mi posición sea correcta, independiente de que esté pensando o no en estar derecha. Por eso, esos factores es lo que trabajamos en la técnica de Pilates. Acá. Hoy les quiero enseñar cómo activar ese corset interior que todos tenemos, pero que muchas personas no tienen la conciencia de saber dónde está, cómo encontrarlo, cómo lo activo, cuáles son los músculos y una vez que lo activo, cómo lo mantengo. Por eso me interesa que en esta sesión... Todos nos levantemos de donde estén sentados. Este video no vale verlo sentado, porque uno lo ve sentado, pasa un tiempo viéndolo y cuando termina, terminó el video, pero es que estoy segura que terminado el video la persona no se levanta a hacerlo. Por eso vamos a contar hasta tres y vamos a esperar que cada uno de ustedes se levante de la silla. ¿Listos? Bueno, estamos parados y vamos a poner los pies a la misma distancia de los hombros, que es la misma distancia de las caderas. Más o menos ahí. Vamos a imaginar, tenemos una especie de baranda, esas barandas que ponen en los sitios cuando hay eventos con mucha gente que son unas barandas altas que organizan las filas y organizan el el movimiento de mucha gente. Se imaginan que tienen un tubo de esos enfrente. Tengo mi tubo y tengo que anclar mis talones al piso. Pego mis talones bien al piso, como echando el peso de mi cuerpo un poquito hacia atrás y ahí siento cómo con los talones me anclo al piso. Ahí estoy bien anclada, doblen rodillas un poquito y se basculan hacia atrás levantando las puntas de los pies. Ahí están conectados el talón con el piso, como si tuviera un tornillo que lo adhiere al piso. ¿Listo? Estando ahí, acomodo mis pies en el piso, extiendo mis rodillas y yo tengo un tubo en esta parte de adelante. Voy a tratar de alcanzar una estrella. Está arriba y adelante. Estiro mi brazo. Y estando aquí, aprieto el abdominal. ¿Cuál abdominal? El que me queda entre el ombligo y el pubis. El abdominal bajo. Lo cierro, lo contraigo que yo lo sienta y cierro el piso pélvico. El piso pélvico es toda la zona del periné toda esta parte bajita, que es ese grupo muscular que sostiene todos los órganos que tenemos por dentro, por dentro del abdomen. Tengo mi piso pélvico cerrado, tengo mi abdominal contraído, tengo los talones anclados al piso, estiro mi mano y estiro porque necesito alcanzar una estrella que está arriba, 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 en la medida en que yo elongo mi cuerpo hacia adelante, para no despegar los talones, yo tengo que hacer esto: jalar el peso de mi cuerpo hacia atrás. Arriba, a tocar la estrella, pero a pegar los talones. Aprieto el abdominal. Ahora subo la otra mano. Subo la otra mano porque voy a tocar esa estrella. Estiro las piernas. Arriba. Va a querer el talón despegarse del piso. Es trabajo de uno no dejarlo. Arriba. Arriba, arriba, pegadito el talón al piso. Aprietan el abdominal, aprietan el piso pélvico y bajan un brazo. Bajan el otro. Con los hombros van a hacer esto. Esto suave. Bajo, no suelto de acá y ahí van a sentirlo. Uno lo siente como si tuviera una cosa que lo está apretando. Acaban de comprar el corrector de postura que sirve. ¿De qué talla? El cuerpo de ustedes lo tiene. ¿De qué color el cuerpo de ustedes lo tiene? ¿Cuánto vale? Es gratis. ¿Cuánto dura y cada cuánto hay que cambiarlo? Todos los días lo tienen que activar. Si ustedes aprenden esta maniobra, es una maniobra que prende el core. Mantiene la estabilidad del centro del cuerpo y permite que uno al caminar las extremidades funcionen con un rendimiento mucho mejor. Permite que la columna vertebral se mantenga estable y que no haya ese micromovimiento entre una vértebra y otra, que es lo que termina lesionando discos, haciendo que los discos pierdan altura. Provocando hernias discales, provocando artrosis facetarias. Esto es un corset que todos necesitamos. ¿Pueden hacerlo rápido? Claro. Yo me levanto, puedo hacerlo apenas me paro, o incluso puedo levantarme, bañarme, pero antes de salir de mi casa, yo digo mi corset. Los talones atrás, las manos arriba. Jalo hacia arriba las manos, jalo hacia atrás el cuerpo, aprieto el abdominal, cierro el piso pélvico, suavemente bajo los brazos, hago esto con los brazos atrás y estoy lista para arrancar a tener un buen día. Lo siguiente que les voy a mostrar, que es importantísimo para la postura, es esto que les estaba mostrando. Tengo que hacer esto. Esto, suelto. ¿Qué veo yo que hace la gente cuando dice, yo quiero estar derecha? Hacen esto. Esto. Esto es lo más antinatural del mundo. ¿Quién ha dicho que esto corrige la postura? Esto añade tensión a toda la musculatura de la espalda. Muchas veces cuando corrigen postura, hacen esto arquean la columna para atrás, distensionan la cápsula del hombro. El hombro tiene una cápsula articular importante. Y si yo me empeño en hacerle esto, la voy a desjetar. Eso es una palabra un poco coloquial, pero es como distender. La cápsula está encargada de dar estabilidad al hombro. Pero si yo todos los días la estoy jalando, jalando, jalando... Llega el momento en que la cápsula se desjeta. No sé si en otros países que no sean Colombia esta palabra exista. A veces tengo cuidado de no usar palabras que, que no funcionen en otro país que no sea Colombia. Pero en este caso quiero decir que la cápsula se cede y deja de cumplir su función, que es una función estabilizadora del hombro. Entonces, con esto. Estamos corrigiendo postura y protegiendo el hombro. Espero que este corrector de postura que ustedes acaban de comprar en este momento les sea de mucha utilidad y que haga que dentro de un mes usándolo todos los días, ustedes se sientan mucho más derechos. El corrector de postura que venden en las tiendas ortopédicas y que venden en las droguerías, es un aparato incómodo, que talla, porque tiene unas, unas correas que incomodan y molestan la piel, que cuesta plata, que cuesta dinero, y que se encarga en segundo plano de atrofiar los músculos posturales. Esto es lo más grave. El primer mensaje es que el corrector de postura no sirve para nada. El segundo y más importante es que no solamente no sirve, sino que hace daño. ¿Por qué? Porque los músculos antigravitatorios y posturales, al sostenerlos con un corrector de postura, dejan de contraerse. Y un músculo que se deja de contraer, se atrofia. Se atrofia, pierde fuerza y el corrector de postura termina con una persona que tiene la postura peor que el primer día que se lo puso. El que tenga un corrector de postura, sáquelo de su cajón y úselo para otra cosa. No se lo ponga en la espalda. Recuerden que todos los videos que encuentran en este canal tienen un mensaje poderoso para ayudarlos a todos ustedes. Suscríbanse en la campanita para que cada vez que subamos un video Usted sea el primero en enterarse y suscríbanse al canal. Son dos acciones. Una, me suscribo al canal. Dos, espicho la campanita. Nos vemos en los otros videos.